¿Qué pasa, parceros y parceras? Bien, qué bueno que estamos con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión les voy a mostrar, pues como saben, actualizaron el juego. Entonces les voy a mostrar cómo tener paredes glue infinitas en el modo entrenamiento. Pues bueno, les comento que vamos a necesitar de otra persona que nos acompañe, porque van a ver lo que tenemos que hacer. Nos vamos a tener que dirigir al ring este, si al ring este de boxeo aquí. Y pues bueno, necesitarás una acompañante para que vean, tienen que ustedes hacer esto, correr al lado de él y después activar esa patineta. Y vean que esto pasará, se irá dentro del ring, como pueden ver. Ahora nosotros nos vamos a unir y ahora esa persona nos va a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Sacarnos con la patineta esa que ven ahí. Y listo, fíjense que ya quedó. Ahora nos vamos a tener que dirigir a esta parte. Obviamente su acompañante se va a tener que salir y todo eso, mientras que nosotros nos vamos a tener que mover acá. Así como se logran dar cuenta, y vean, aquí nos ubicamos y saltamos aquí para que nos quede así. Y pues esperamos aquí que llegue nuestra acompañante para que pues nos haga el mismo bug ese, vean, de correr y activar la patineta. Y vean lo que va a ocurrir, nos va a mandar a la zona de paredes glue. Si cuando estemos aquí, simplemente pues hundimos escuela glue y listo. Ahora tenemos que esperar que nuestro acompañante se una al ring de boxeo, ¿sí? Como pueden ver, pues estamos con esa vaina azul bugueada. Entonces tenemos que esperar a que se unan al ring de boxeo. Vamos a esperar ahí. Y vean, esto es lo que va a ocurrir. Fíjense, ya tenemos 25 paredes ahí. Ahora simplemente tenemos que esperar que se acabe esto, que se acabe el tiempo, o que pues nos arroje victoria o derrota. Sí, vamos a esperar aquí a que pues nos arroje. Fíjense que sin ningún corte, sin ninguna nada. Vean, vamos a esperar ahí. Y vamos a ver, ahí en cualquier momento, vean, ahí apareció ya la victoria y listo. Nos dirigimos, ahora nos salimos y vean, ya tenemos 25 paredes aquí en entrenamiento, pero pues aquí no le veo mucha utilidad, así que nos dirigimos mejor a lo que es la zona de tiro. Sí, aquí lo pueden usar, pero pues no le veo la ciencia. Lo mejor es utilizarlo en la zona de tiro, sí. Fíjense, nos vamos normalito y de inmediato nos vamos acá y automáticamente pues ya tenemos las 25 paredes glue. Y bueno, parceros, estoy iniciando el bug y espero les funcione. Adiós.